Get ready for the next battle. Por WePlay temporada número 2 en la facción de Radiant tenemos nada más y nada menos que a los chicos de Alliance, mientras que en la facción de Dire tenemos a los chicos de Speed Gaming International o los más conocidos como Kaipi, es decir, su roster Pilot Die, Sing Sing, Awi 2000, Eternal Envy y anteriormente estaba Artisi, pero por motivos de estudio tuvo que salir y ahora Artisi está jugando con Demon, creo yo, en un equipo diferente. Pero bueno, entonces ahora sí, el draft iniciado es un BO3 o mejor de 3 para los que lo pueden tener en inglés, uno se le terminó, ganas 2, ganas 3. Así que nada, draft iniciado, 2 bans, 2 picks, 3 bans para Alliance, mejor dicho. Y como sabrán, mi nombre es Dylan y me estoy acompañando el día de hoy para la cobertura de este encuentro BO3, repito, en la WePlay, nada más y nada menos que en su regreso triunfante y de victorias. Gracias, gracias por la presentación, señor Dailin. Como tú dijiste, ya el draft está un poco avanzado. El Lifesteer ha sido baneado, así como Io y Chen. El Troll Warlord, Ed, Titan y Razor ha sido baneado por parte de Alliance. Batrider, así como Outward y Vogue, siendo piqueados primero por Alliance. Lo cual, bueno, Batrider medio y supongo que Loda va a estar jugando el Devourer, la Weaver con la Naga Siren. En verdad, Naga Siren se volvió el support. Gracias a la influencia que tuvo en las victorias de Alliance en el International 3. Weaver, el carry de siempre. Sin embargo, por ahí estuve escuchando unas estadísticas y creo que Weaver tenía un porcentaje menor de 50% en victorias en lo que era, games en general. Razor baneado, bueno, supongo por el Over Devourer. Los dos héroes OP del juego, que son el Warlord y el Titan, han sido baneados por Alliance por razones obvias. Lifesteer baneado primero, eso sí me parece un poco raro, porque Loda, si bien juega bastante Lifesteer, pero no lo juega como que de siempre y a cada rato. El Io sí, si lo entiendo por EGM, Ake, pero respectan por el Chen, así de fácil. Y bueno, se está demorando un poco en los siguientes bans. Ahí está, baneé el Vayne Elemental por alguna razón, bueno, quizás para mantener en posición al Devourer en algún momento, pero el Batrider podría ser la vía difícil. No, pero Vayne Elemental con Naga Siren sería bastante disable, aparte que el nuke es bastante fuerte, daño puro. Outward Devourer no tiene tanto HP. Sigue empezando la gente Speed Gaming. Todavía quedan héroes insignia de Bulldog. Todavía queda el Ondruid. Todavía queda el Profe. Todavía queda el Bounty. El Clock también. Y falta uno más, creo. No. No, nada más. Sí, nada más. Pensé que tenía 5 héroes de Offlane en Bulldog. Pensaba yo netamente. Pero en fin. Bueno, no. Antes tenía uno, así que ha aumentado 3. Con el tiempo todo mejora. Tenemos un nuevo caster. Se llama Pajarito por el fondo. Sale, Pajarito, ¿no? Por el fondo. El pajarito que está por el fondo. ¿Cuál? Yo no escucho ninguno. Oh, por Dios. Es un bug entonces mi micrófono de sonido. Anyway, volviendo al draft. Sí, tienes razón, está un poco lento. Han venido el Chen de Ake, la Wiz de Yen, la Steel de Loda. Creo que va a sacar ahora. Siguen pensándola bastante, a decir verdad. Para la idea ya está que dice, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? Visage. Me dedico a los estudios o voy a la droga. Ok, ha sido entonces a venir Visage.
Interesante, sí, verdad, porque no me hubiese gustado ver a Visage con Naga Siren juntos como supports. En todo caso, Naga Siren puede ser combinado con un Keeper of the Light o con una... ¿qué más? Mirana también. Sí, Naga Mirana, bastante fácil de acertar el Arrow con eso. Sin embargo, Mirana va a ir solo a medio de offlaner, al menos de que Weaver vaya de offlaner o solo mid. Si es que mandaría alguien en mid, sería el Devourer. Por una cuestión de que es demasiado fácil ganar la línea de medio con Devourer, al menos de que estés enfrente de un Kunkka o enfrente de un de un Londrid. Hablando de Londrid, ¿por qué no lo piquen? No tengo idea. No tengo idea, de verdad. Reserve time. Pero habrá que esperar, nada más. Sé que aún les quedan 3 picks, puede ser justamente el Londrid, pero el offlane va a traer ese bien de medio, o tal vez no lo esperaba, se va a traer el offlane, ¿no? No, o sea, seguía directamente a la jungla. Claro. Es más, creo que Bulldog también jugaba Trigger. Sí, sí, sí lo juega, pero no es de sus héroes insignia. O sea, no es de los que, sí, wow, Bulldog va a Trigger. No. O sea, que puede jugar cualquier cosa, puede jugar cualquier cosa. Va a traer o de... Bueno, si Ake quiere irse a la jungla, podría ser la Enchantress ahorita, y GM todavía tiene su Windrunner. Crystal Maiden para EGM entonces, o para Ake. Bueno, ahora últimamente la Crystal Maiden está siendo bastante más usada en el metagame actual, ¿no te parece? Sí. Antes era como que... muy escondida, estaba muy pero muy lanzada a otro lado. No se le notaba su experiencia, pero desde que subió su ultimate de el buff que recibió, de que solamente duraba creo que 2 segundos o 3 segundos, a 7 segundos, explotó. Chris también explotó por este buff que hicieron su ultimate. Pero no era solamente por el ultimate, sino era también por... bueno, aparte que el aura y también... claro, así mismo. Por eso es que ahora hay una estrategia con la Crystal Maiden que se llama Clarity Crystal Maiden, que le compras 3 Clarities y puedes harrasear todo lo que quieras, porque con tu aura es como si tuvieras creo que 5 de regeneración de maná por... en nivel 2. Sí, es terrible. Claro. Kunkka, o sea, están pensando de que el Devourer va a ir medio, así que por eso está el Kunkka. Aparte, Kunkka con Naga Siren ya es un combo, Miranda con Naga Siren. Sin embargo, me parece que es demasiado peso sobre la Naga Siren, porque como es un support no va a tener ítems, como tiene tan poca vida también lo pueden focusear. Y si te das cuenta, ya hay 2 héroes de intelligence, no, perdón, 3 héroes de agility para la gente de speed gaming. Eso quiere decir que si quieren subir a semicarry o algo así en late game, mid game, necesitan mucho más ítems, sobre todo la Weaver, que primero necesita un Linkens para sobrevivir y luego recién va por el daño. La Mirana también, primero necesita, no sé, una botella o unas facebooks, etcétera, y después se va por el daño, que puede ser una manta o una difusal. Y ahora el Abaddon, bueno, para mantenerlos vivos a todos, ¿no? Si te das cuenta, ahí tienen como que una pequeña fuente lejos de casa, ya que el Abaddon les da el Apotic Shield, aparte del Mist Coil, les da más vida, etc. Y la Crystal Maiden está regenerando el maná siempre. Y bueno, maná no les va a faltar porque hay un Devourer. Baneado el Girocóptero. Yo sigo creyendo que Loda va a jugar el OD. S4 se va a ir por el... creo que va a ser Abaddon el OD. Va a traer. Yo creo que le va a faltar el Abaddon. ¿Loda? Ajá, el Abaddon puede ser. Dire team pick. No, el Abaddon lo va a jugar EGM. Abaddon es un support. Ahora, las líneas para Alliance podrían ser Batrider jungla. Enigma. Alliances turn to pick. Que me parece un... no sé. A ver, Speed Gaming tiene más lo que es gankear por todo el mapa. Quizás un poquito más en teamfights, porque puedes iniciar con ulti de Mirana y el Enigma la tiene fácil para meter un buen Black Hole. ¡Wow! Ok, entonces sí, las líneas están claras. Anti-Mage va a ir con Abaddon y Crystal Maiden abajo, Devourer medio y va a traer jungla. La gente de Speed Gaming va a ir pues Naga Weaver top con Enigma en jungla, Mirana medio y Kunkka... no, perdón, Mirana offlaner y Kunkka medio.
Sí, ahí está, justo sin a pique del Kunka. Ay, ay, ay. Ah, por eso tengo que hacer una pequeña amplificación de sonido. Epa, niveles, ahora sí. Aceptar, aceptar, mucho mejor. YOLO, hashtag, mi voz está mejor que antes. ¡Wah! Ahora sí. Enigma Kunko, no, Siren, tiene un combo listo para usarse. Ya veremos si es que logra ejecutarse. Anti-Mansion, load up. Ese pick no lo debe. Load en Anti-Mansion. 10 seconds remaining. No me gusta que Aoi esté jugando ahorita de support. 5 seconds remaining. Anyway, vamos al fascinating de una vez nada más que decir. Así es, y bueno, porque puedo ir por su pollo, voy a presentar a la gente de Alliance. Tenemos a, bueno, Loda jugando como Anti-Mage y GM con el Abaddon. Te dije, S4 yendo con el Outward Devourer, Admiral Bulldog va a estar poniendo sus manos en el Batrider y Ake va a ser la rubia Crystal Maiden. Típico de él. Mientras somos parte de Speed Games, tenemos a Nada Seren de Pylight Eye, el Kunga junto con Sing Sing, Enigma en manos de Awi 2000, Weaver junto con Eternal Envy y Mirana para Bone 7. En medio. Is this Lux? Eternal Envy offlaner que ni siquiera ha gastado ya todo su maná. Volver a la base. Va a volver a la base. Don't start yet. Hay que esperar para hacer. Bueno, Eternal Envy jugando con su antiguo team. Contra la pelea. Ya ocurrió ya. Y este enemigo perdió. Siempre va a perder. Wey. Ese Eternal Envy. Eternal Envy era, claro, era support. Me acuerdo, jugaba Shadow Demon. Y su capitán. Y lo cambió por EGM. Y capitán pasó a ser S4. Grabé un montón de pings alrededor del mapa. Lo que no veo es movimiento. Awi se fue por bastante clarity, así que supongo que se va a sacar la, el main cast lo más pronto posible. Nada Siren, supongo que tendrá la habilidad, la, esto de supports. No me gusta eso que Weaver se haya ido tan rápido a poner una ward ahí, que está bien, bloquea el campo, te da un poquito de visión, pero al final no da visión de runa ni nada, y si ya se gastó absolutamente todo el maná. Así que bueno, Crystal Maiden la va a tener muy fácil para agarrar a la Weaver, porque si bien te agarra con el Frostbite da visión de invisibles, así que no hay mucho que pueda hacer ahí. Dicen sorry, dicen go, dicen wait. Bipolaridad en ese encuentro. Si vamos o no vamos una vez. PewDiePie. Alright, PewDiePie, we wait. No me gusta mucho el logo de Speed Gaming, me parece demasiado, no sé, a Mixer. Li. Shots fired. Ahora sí. Y se quedó oficialmente sin maná, Eternal Envy. Pero va a la base. Línea al medio mientras tanto. Wait, cuidado. Espéralo, se acerca. Ahí está el Astra, pero no hay forma de agarrar ni que se pueda ir, ha que estaba muy atrás. 30 seconds sí. To battle. Es muy difícil de que fue eso. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Crystal Maiden se comió un árbol random y... ¿Y puso un tango? Y puso... ¿Sentry? No, puso una sentry. Y bueno, bloqueó los dos campos para que no pueda hacer nada del enigma. Que ponga la guarda ahí y justo esa guarda agarra las dos sentries. Sí, perfecta guard, perfecta guarda. Ahora va a la vuelta entera, se da con el otro capital y... ¡Oh, mira! Oh, ¡sorpresa! Otro ojo más. Click. 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 200 de oro mal invertidos aparte de aquí. O mejor dicho, al agua. En vez de mal invertidos. Y bueno, Weaver está en la parte de top ahora. Nada más hacer eso. Sin embargo, creo que sí bloquea el campo pequeño. Veamos, Enigma, aléjate de ahí para acá, se puede ver. Enigma. No, igual desde ahí el Digma no bloquea el campo. No. No pasa nada, línea de medio. Uy, esa flecha casi le cae. La Naga, creo que se viene el first slot en medio. Invisibilidad para Naga Siren. Tiene Riptide, así que no creo. Sí, tiene Riptide. Eso malogra un poco las posibilidades. A menos de que espere a nivel 2. Uy. Ah, está right click, le dolió. Por lo menos dejar hacer fuertemente a C4 con este Devourer.
La flecha es lanzada, la flecha es lanzada y no le impacta. Nancy quebrata con esa flecha. Mientras tanto, la línea de arriba trata de enviar y farmeando como solamente quisiera hacerlo. Lo da igual, todo igual, tranquilo. Vamos a quedar farmeando como si no hubiera un mañana. Y es una habilidad muy simple. Y va a volver a bajar hacia fuertemente a lo que es este. Sing Sing. Y Bone 7 hasta ahora no tiene ni un solo punto de experiencia, pero quieren matar a ese Dior, sea como sea. No, lo que está haciendo Bone 7 es una mirana roaming, que eso me lo hicieron a mí hace unos días. La desventaja de esto es que dejas a tu equipo sin un héroe. La flecha es lanzada, le impacta a Bone 7 a C4, pero no hay este. Ajá, mi mana. No hay manicarinto. Abre 2000. Sigue en la jungla, por ahora nada nuevo, 12 las hits para él, 12 para la Weaver. Un poco raro que lo de esté perdiendo en farm contra Eternal Envy, pero bueno. Además, en verdad son iguales. 14-14. Loda tiene 7 de Nice, mejor dicho. Bueno, hace un rato está por arriba de Eternal Envy. Parece raro que, no sé, que Eternal Envy esté jugando de carry. O sea, sí juega de carry, pero no sé, no me gusta que esté en esa posición. Yo diría que en mi punto de opinión, Eternal Envy no la vi de carry. No la veo de carry Eternal Envy. Porque hay veces que juega de carry y no hace lo que uno espera. Como hard carry. Hay Astral por ahí, están esperando, pero igual necesita más puntos en esa flecha para que pueda hacer más daño. Ahorita solamente hace 90 puntos de daño, lo cual es nada. 90 más. Puede hacer hasta 190. Holy fuck. Recuerda que se le aumenta 100 de daño, si es que la distancia es larga. Y Eternal Envy tiene Midas en el minuto 3:20. Well played. Y Loda tiene Broadsword. Y bueno, fue un Midas rápido porque literalmente no sacó nada de Eternal Envy, sacó solamente unos wards y se fue. Y se va a farmear nada más. Sí, se fue a poner los wards y ya. Se fue todo. Bueno, pero lo importante de Weaver también es que consiga levels para tener el timelapse en level 2 o en level 3 mucho más rápido. Así que el Midas le va a ir bastante. Y bueno, Bone 7 sigue en medio. Esa mía no va a llegar a nivel 2 hasta por lo menos ni minuto 5, minuto 6. Invisibilidad para Bulldog. O para que. Le van a agarrar la runa. Aquí está por ahí. Radiant's top tower is under attack. Ya aviso a Bone 7 en el medio que le van a caer. Aquí se acerca. Ahí está el Astral. Aquí sigue moviéndose. No pasa nada. Ahí va el Frostbite. Entre Frostbite, no hay Frostbite. Frostbite lanzado. Va a ir el click. Los rasgos de la flecha no le impacta a nadie. Radiant's top tower is under attack. Solamente botas simples para Bulldog, que no le está yendo de lo mejor en la jungla, que digamos. Lo de con Broadsword nada más. Cinco minutos de juego, todavía no vemos el first blood. Por lo menos en Lassie está ganando por ahora solamente agua y 2000, por lo mismo que está en jungla, pero no es el mismo oro por minuto. Y nada más, se ha sacado el Soul Ring para hacer la jungla supuestamente más rápido. Ya está en nivel 6. Quizás le está trayendo ahí algo, le están trayendo el headdress, ok. Tranquil Boots. Tranquil Boots por S4, lo cual me parece lo correcto. Y lo más normal. Así es. Al fin, Bone 7 nivel 2 ya. Al fin. Minuto 5:45 más o menos tiene nivel 2. Radiant's top tower is under attack. Bueno, Loda con ya casi su Claymore completa. Le falta poco.
se encuentre GM con Bone 7. Bueno, IGM también en nivel 2, nada más, mirando la misma sin rotación, va bajando runa. Y la verdad es que Bone 7 necesita un poquito más de práctica con la Miranda. Si vas a hacer una Miranda roaming, esas flechas tienen que impactar. Y la gente de Alliance es que saben que tienen una Miranda roaming, por lo menos pongo una runa ahí abajo y impactó. No le impactó. Con las justas. Mientras tanto, bueno, ya se van a dedicar a pushear la gente de Speed International. Sí, la tier 1 de top va a caer en unos segundos nada más. Esos 6 Eidolons molestan demasiado a la torre. ¿Pero caerá para Eternal Envy? Se la pregunta. Sí, Eternal Envy se lo lleva. Radiant's top tower has fallen. Van a seguir pusheando, me parece, por eso viene el ping, aunque está el Batrider. Está yendo a ayudar, cuidado, ese 4 right contra Bone 7. Ok, Sin ya con Facebook, Eternal Envy ya está bueno. Lo van a dejar solo, obviamente. Pileidai con botas nada más. En Observers. No está ni siquiera cerca del Necancel Enigma, pero bueno. Todavía tiene 3 minutos para que sea estándar el tiempo que tiene que sacarlo. No sé qué se sacará Kunkka. No sé si se va a ir por Urna o de frente Shadowblade. Tiene 177 de oro. No se puede decir nada por ahora. Va a agarrar la runa S4. Activo la rege. Daga ya para Bulldog. Ese puede ser un friki en la parte de medio. Sí, pero sin embargo recuerda que tiene que arrastrarlo. Y como solamente tiene bota, no lo va a poder arrastrar mucho. La única iniciación sería pues S4 con Astral. Luego salta Bulldog tranquilo, le pone Flaming Lazo y ya. Y ahí va a lanzar, oh, sale el Astral, activa el Firefly. Dague a Flaming Lazo para atrás. Va a dar el primer kill, ahí está el Frostbite también. Dague y desaparece Sin en la parte también para el Divor de... No, era para el Bulldog. Primer kill para el Bulldog en la parte de medio entonces. Sin muere, Bulldog se lo lleva. Mientras tanto los carries, Loda ya va a tener su Battle Fury, muy cerca está. Tiene 1300 de oro. Tiene Claymore, tiene Broadsword. Le falta 400 de oro para ese Perseverance. Dire's middle tower is under attack. Y Eternal Lame está muy cerca de su Link en Sphere también. Bueno, está cerca del último Igor, claro. Y ahí falló, creo que el primer Lassie de todo el juego de Eternal Envy. El segundo, diría yo, creo. Loda tiene Claymore, así como Broadsword. Solamente le falta su Ring of Hell. 5 creeps y ya termina. Sería una Battle Fury minuto 10-11. Activa la Sal para curarse la vida. Línea del medio quieren matar a ese 4 sea como sea, pero no lo van a lograr porque la flecha no va a impactar. Top tower is under attack. No sé cuántas flechas ha lanzado Bone 7, en serio, no lo sé. Pero estoy en nivel 3, así que no va igual a aportar mucho que digamos. No hay relevancia en esa mirana. Lo da combate Fury. Minuto 10. Así es. Oh, Flaming Lazo para Sing Sing. Ahí está, lo dormía en Arsene de Pilot Die. Sing Sing lo va a salvarse. La flecha le impacta a que sí lo hace. Cuidado con el torrent, el barco. Ah, que hay problemas, pero resulta sobrevivir a tiempo. La red sale para ese 4. Riptide, hay un Mechas. Hay un Malefix, pero podrá morir ese 4. Si se le stun, hay torrent, le impacta y muere. Black Hole hecho por Windowsville. No le afecta a nadie. Más que a los creeps nada más.
Bueno, supongo que quería matar al Devolver con el Black Hole también. Y ya que ahorita está bendiciendo y está besando ese Ironwood Branch que le da esos 20 y tantos puntos que se quedó de vida. Ajá. Y mientras tanto, Eternal Envy en su... Torre para Eternal Envy ya tiene para su último editor y le falta muy poco para su Linker Sphere. Muy poco. Mientras tanto, luego allá con su Battle Fury, una bota. Radiant's middle tower is under attack. No hay Malefice. Macon si bota. Eternal Envy tiene dos torres y un Midas en su haber. Tiene mucho más oro que Loda, definitivamente. Radiant's bottom tower. Así es, tiene 1500 de oro más que Loda. Radiant's bottom tower is under attack. Nos van a tratar de pushar a la torre de abajo, la gente de Speed Gaming. Y sería una tercera torre para ellos. Así es, tercera torre para los chicos de Speed Gaming, lo cual Willy tiene más oro. Ya está muy cerca de su... No, ya le falta 500 nada más para su último oro. 500 de oro. Estamos buscando dar un kill quizás en S4, por eso veo cuidar a la Naga Siren así como Sing Sing. Yéndose a la línea del medio. Hay un ping por ahí, así que saben lo del smoke. Está por ahí ya. Oh, ahí está Bulldog, lo vio. Que lo vieron. Bulldog los detectó. La flecha de lanza le impacta a nada. Se queda ahí la flecha. Y ahora se vuelve con Tranquil buscando un talismán y tiene un Belt of Giant Stretch para sus threats. Sorry, eso el microphone went crazy. Radiant's bottom tower is under attack. Y bueno, el marcador está 1-1 por ahora. Alliance junto con Split Gaming quieren hacer el típico juego de farm. De ahí no pasa nada. Bulldog tenía su ultimate mayor. No, a veces, perdón. La Wither tenía su Linked Sphere. Lo hace de frente en la jungla. Bulldog tiene su Daga, Smoke y Viper for stuff. Un Belt of Strength para Devourer. ¿Podría ser un Necro? No, va a ser para su threats nada más. Supongo que sí. Viene el torre en toda la cara, pero no pasa nada más. Ah, hay 2000 con... 2000 de oro. ¿Qué sorpresa? 100 más y listo, en la daga. ¿Quedará ahí por daga? Bueno, no creo que esté ahorrando por otra cosa, a menos de que sea el BKB. Pero la única persona que lo puede cancelar es este Crystal Maiden, así que... solamente es posicionar bien el Black Hole. Y ya está. ¿Crystal Maiden o Batrider? Crystal Maiden, porque no creo de que desperdicien un Flaming Lazo en Enigma. Bueno, el Devourer también podría, ¿no? Con el Astral. Y bueno, el Anti-Mage, al menos de que desperdicie pues su Mana Void en un Enigma. O sea, no desperdicie, pero... no haga tanto daño como poniéndoselo la Weaver. Ya está, regresamos al encuentro. Eidolon fusiona una torre. Ah, queda en lejanía. No se le impacta. No hay física que se va a lanzar. La A y está la Euphoric Shield. Le explota la mayoría. Bulldog está ahí. Firefly. No hay daga. El Crystal Nova. La Naga duerme. Son dos héroes juntos. Casi tres. Enigma podrá posicionarse. Lanza el torre. Le impacta el barco. Van a morir dos de parte de Alliance. Pero no. Bulldog sobrevivió.
el Astral, pero Flaming Lazo al instante y muere Bulldog sí o sí. Mientras tanto, EGM se suicida contra la Minana y caen 3 de Alliance. Bueno, uno de ninguno suicidado y puede que muera Sing Sing. Right-click, así es, muere Sing Sing. Última idea, que la flecha le impacta al Ibaure, pero va para atrás. Bunny para atrás. Wow, luego llegó en la nada, pero no pasó nada más que un Manaway que no quita mucha vida. Y se va. Quizás creía que Aoi estaba sin maná completamente. Y eso es lo que te dije. Bueno, tiene 2900 de oro ahora Aoi. Podría ser el BKB. Mirana sigue en nivel 4. Palade por lo menos con un par de ítems. Ya tiene un canal de Mila Lickens Fear, 1800 de oro. Supongo que se va a ir por una Monkey o por una... ¿cómo se llama esa cosa? Desolator. Bueno, Loda va a ir por su Latmir. Bueno, supongo que querrá farmear un poco más, ¿no? Han puesto dos wards en el mismo sitio. Bueno, es uno... LOL, sí. Son dos wards en el mismo sitio. Y de la misma persona, creo. Sí, de Pyladine. Bueno, por ahora 16 minutos de juego, vamos a ver las gráficas de oro. Gráficas, 5000 de oro a favor de la gente de Speed Gaming. Y experiencia 2000 de oro. De 2000. Igual a favor de la gente de Speed Gaming. Sin embargo, en late game le tengo que dar un poquito de favoritismo a la gente de Alliance, a menos de que el Kunkka tenga un daño increíble y que solamente un Tidebringer. Claro. Mate a la mayoría. Pero eso no sucede... Por lo menos mate la Crystal Maiden y mate el Batrider. Pero eso sucede cuando tiene ya Shadow Blade y un Dedalus, por lo menos. Por lo menos un Dedalus. Y Shadow Blade también. Siguen buscando a alguien. Loda se huele por ahí que algo no está muy bien. Última parte, Mirana. Loda puede que esté en problemas. Sigue invisible, ahí está la Mirana. No hay blajo, pero sí hay red. Hay right clicks, hay barco, hay torre. Hay todo para Loda, desaparece Loda en la parte de top lane. Eso sí fue odio. Como decimos, le tiraron hasta el zapato. Nada que podía hacerlo ahí. Y ahora creo que se van a vengar con la torre del medio. No, ya parece que no. Ese 4 al fin le subió puntos al Arcanor, pues así que ya puede tranquilamente hacer bastante daño. Pausa de parte de Bowser. Un segundo. Cat is on fire. Baby on over. En español, el gato se llama, su bebé está en la... ¿cómo se llama esto? El horno. Y bueno, ítems por ahora tenemos en parte de Loda, un Vladimir, Battle Fury, Threads. Por parte de Akesus, Tranquil Boots, Cedric, Dust. Ese contra con Megans, Tranquil Boots y un Battle Fury todavía aún no completa sus Threads. Mientras que EGM posee una bota, Magic Wand nada más. Bulo ya con Force Staff y con Daga. Mientras una parte de Speed Gaming tenemos a Pylite Dai con Arcane Boots. Sin Sing Bai por Shadowblade, tiene su Facebook, tiene un Bracer. Aoi tiene su Megans, su Necronomicon nivel 1. Y un Soul Ring y bota. Mientras que Terra Limit tiene Midas, tiene una Lincoln Sphere y Bone 7, que es una mina que no tiene mucho nivel, que recién está a nivel 6. Tiene Facebook, tiene Aquila, Magic Wand, Town Portal y Tango. Bueno, me parece que la gente de Speed Gaming se ha dado cuenta de que en late game la gente de Alliance la tiene mucho más clara, mucho más fácil también. Así que por eso quizás el Enigma optó por un Necro para tener Necro él y quizás Necro... no sé, la Naga Siren o Necro del Kunkka para poder pushar más rápido. La Weaver se va a encontrar con Bulldog y el Ogio. Que tiene Forstaff Bulldog también. Radiant's top tower is under attack. Este Medallion con Tranquils. Medallion para Pilot Die. El primer Mithril Hammer. Primer Mithril Hammer para Weaver, así que va a ser un... Desolator. No, puede... Todavía puede ser BKB. No, yo sí haría BKB por lo que hay un Devourer, ¿no?
Claro, pero, o sea, el rival se puede lanzar, venga, pero nada, se les puede llegar y dormir a todos, y listo. Se sigue peleando Roshan todavía. Ahí está. No es Roshan, entonces fácil. Ahí está el medallón, baila de tanquea. Ahora sí se tanquea. Ahí está el clap de Roshan, sigue peleando lemas. Todo es puro reckling. Y Roshan muere, manos de... ¿Quién se lo va a llevar? Y la inmortalidad, fuck immortality. No, ahí va a estar nadie. Mientras tanto, cuidado en línea de arriba, Bones se venden problemas. Y tiene Haze, pero llega agua y sí, ahí puede ser Black Hole, sí. Lanza el Black Hole, Rykliss por cualquier, Loda por una flecha, le impacta. Todo el daño, llega Zigzig. Loda logra escapar, podrá ser o no, tiene el X. Y Loda va a morir, Loda muere, al igual que EGM en la parte de top lane. Muy buena reacción por parte de Abu. Se dio cuenta que estaba muy cerca, la flecha estuvo perfecta y estuvo, o sea, fue... Feeding. LOL. Bueno, él es el admin, así que puede ser que le dé la gana. Fue la marcada precisa. Creo que incluso fue con Shift o algo así, para que no se pueda ir el anti-mage. Soy el admin, llega lo que quiera. Bueno, ¿no es débil el admin? Sí. Ya por pues. Soy el admin, llega lo que quiera. Ya en Necro level 2 para Enigma. Y ahorita alcanza el nivel 3 en cualquier momento. Eternal Envy con... ya debería estar terminada el Desolator. Ahí está el Desolator listo. 20 minutos de juego, 2-7. Y mira, Eternal Envy está ganando a su equipo anterior. 7500 de oro a favor de la gente de Speed. Y casi 7000 en experiencia. Lo que es el valor neto de los héroes, le lleva unos 2.000, 3.000 a Eternal Envy a Loda. Incluso Awi le lleva un poco de oro, a diferencia de Loda. No tenía el mejor farm de todos, mira cuánto daño le hace. Demasiado daño. Ah, que tampoco en los juegos de sus partidos. Más Rylex por allá, mientras tanto, Zinx con Shadow le completada, va a ir por la Teros posiblemente. Debe ir por allá ahora. Sí, es lo más probable. Pero Loda. Tuvo su bot al fin de un tiempo perfecto y ahora su farm diría que no es el que esperábamos ver que tuviera. Pero hay un stack de Ancients y va a esperar para un tercer stack de Ancients aparecer. Hay dragón, hay eso también. Oh, aquí desaparece y ahí es cerca de Loda. Se esconde, pero sabe que está por ahí Loda y se va para atrás. No voy a dejar que haga stack. Sí, Invi lo va a regresar. Ahí van a fichar. Locura, Invi un poco lo da. Le da la Fem Shield. No, todo bien, entonces todo tranquilo. Y en el medio, cuidado, Enigma, Ultimate. Sale Enigma, sale el Negro, nivel 3. No hay Black Hole, ahí está el Maleficio. Puede que muera el Batrider con unos negros y otro, pero no con eso. Right click por doquier, daño, sale el barco, no le impacta a nadie. Pudo que se aparece un TP. Lo intentó. Pero EGM se cura con un y baila y yo no. Eternal Envy se va, lo deja ahí. Y ahora Eternal Envy está outcarriando a Loda. Bueno, por ahora, ¿no? Más adelante el anti-mage una vez que tenga la manta. Me parece raro que no se haya ido por manta, pero pushe más rápido. Se desconectó. Va el hit, right clicks, frostbite, timelapse, la naga duerme, no hay blajo, pero Zing, hay un trueno que le va a impactar a dos, para abajo y muere el Devourer, no, la Furic Shield puede salvar, locura, y Eternal Limit problemas, ¿dónde está el timelapse? No lo va a usar, se le colocó Flame Break, Eternal Limit tiene inmortalidad, así que no quiere pegar tan fácilmente, quiere luchar, right clicks, pide la inmortalidad, ya está la X, el torrent sale para arriba, para abajo. Loda llega, right clicks a Eternal Envy, sale a golpear a pobre ese contra right clicks, fuerte que fue. Pero igual EGM está al lado, Loda eres un Black Hole únicamente para Loda. El odio se hace notar, muere Loda y ahora van a continuar por el medio y por el medio, sí o sí. EGM, flecha, meet. Le impactó, espera el tiempo, lo cura un poco y muere EGM. Doble kill para Eternal Envy. En toda la cara, abre la boca nomás. Radiant's middle tower is under attack. Arrow to Dani para EGM. Mientras tanto la torre cae en segundos.
Radiant's middle tower has fallen. 2400 de oro ahora para la Weaver. Puede ir por si desea minas. Digo, profesor Madura. ¿O tú comienzas que vaya por Overfly? ¿Quién? ¿Weaver? Ajá. Mira, la ayudaría bastante. Mira, si no es BKB, tiene que ser Butterfly, porque necesita o la evasión o la... o le inata la magia para que no le no lo destruya el Devourer, que si no tiene muchos ítems, se está golpeando como camión. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Va por la torre, cierto. Cae al instante, no hay flame break, no hay nada. Radiant's bottom tower yendo por adelante. Eternal Envy. Clic de parte, die, die, die. Sing, sing, arriba, Bulldog, abajo, Bulldog. Y al otro punto, Bulldog. Toma. Para que a ver, Dali, me hace un momento y devuelvo. Vaya usted por. Y bueno, ya Loda va a ir por su Yasha. Completo la Yasha. Va a ir así por la Manta Style. Al fin Loda se quiere recuperar. Intenta hacer lo que puede. Tiene que farmear mucho más, eso sí. Ya que Eternal Envy o Weaver está ya demasiado armada. Tiene casi 4000 de oro. Tiene Desolator. Tiene Linked Sphere. Me molestaría mucho que sacas, que sacar este Butterfly o algún item que sea más de daño. Ya que eso, claro, le da la ventaja en right click. Pero si lo agarran de la nada despistado un gang de parte de Alliance, puede caer en instantes, ya que no hay mucha vida. Y ahí está, no es por daño, va a ir por Tarrasque. Tiene River en sus manos. Bien pensado, Tetherly, bien attack. Pensado. Ah, que en problemas. No, para atrás. Se esconde un poco más. Quiere esperar un Tsukushi más. Ahora sí lo usa. Va a ir por S4. Right click, flecha. Le impacta a S4 y logra caer en segundos. Y Mirana, Bone 7, de lo que estaba under level, está a nivel 11 con un Maelstrom, Voidstone, Aquila y también Facebook. Lentamente Speed Gaming ya empieza a tomar la delantera. Teníamos oro y experiencia en ventaja de Speed Gaming y ahora tenemos 12.000 de oro para Speed Gaming y también casi 12.000 de experiencia para Speed Gaming. Mientras tanto, wow, voy a hacer un stack de Ancients. Loda se esconde ahí, ya lo han visto, ahí está Bone 7, right click a Loda, la flecha le impacta, right click, right click, right click, pero lo escapa al instante. Pero llega Eternal Envy, no puede perseguirlo. El Blink sale en un segundo y Blink. Se va el anti-mage. Hay gema para la nada Siren. Ahí está, ya volví. Cuidado, me pareció escuchar la iniciación. Ahí está, no. Eternal Envy. Wait, wait, flaming lazo. ¿Para quién? Nada más y menos que para el señor Eternal Envy. Última de parte de Cristian, pero no se siente la nada. Se duerme, agarra a dos. Bueno, EGM nada más. ¿A qué se esconde? Tiene cancelado. EGM en problemas. Right click, se activa su última y va a perseguirlo. Ahí está el X, ahí está el torre. Para arriba, para abajo. EGM por una sin buen EGM. Al igual que muere Ake también. 3 a 14 el marcador en ese encuentro. Pues me parece un poco extraño que el año no esté ya pensando en las dos letras mágicas, 14.000 de oro a favor de la gente de Speed Gaming, 14.000 en la experiencia también. No hay mucho que se pueda hacer, decirlo. Habrá que confiar en Loa nada más. Sería eso, nada más. Loda farmea lo que puede, supera en lasis a Eternal Envy, pero no en kills. Y es más, ha muerto tres veces Loda. Y ahí está Sing Sing, X Torrent, Flaming Lazo para Sing Sing, la flecha le impacta a Loda también. Sing Sing tiene problemas, última y lanza el barco. Le impacta a nadie, pero eso es suficiente para tanquear todo el daño y huir sin problemas de este teamfight. Mientras tanto, Eternal Envy llega a matar a Ake y va a aniquilar a Bulldog posiblemente, lentamente, se empieza. Va por EGM, se activa su ultimate, right click, esperan a Phoenix Shield y EGM se va a salvar. Pero luego de problemas, Weaver la persigue. No puede hacer nada, Loda. Heart of Terrasque ya para la Weaver.
Ay, 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 ay. Canta y no llores. Bueno, ya no hay mucho que pueden hacer así, pero no hay nada que pueden hacer. 3.700 de oro para Enigma. Podría venirse un, no sé, BKB. Black Ingvar. Claro, ¿sí? Un BKB en 100 de oro. Pero más que eso, el problema es tener a Lenby. Él, yo creo que él solo puede atacar a los 5 de los Alliance. Ya que aquí hay que dibujar esta raza ahí presente. Tiene un Link en Sphere. Rains por doquier. Ahí está el Firefly. Recuerda que tiene el Link en Sphere, señor Bulldog. Tiene Link en Sphere. Tienes que daguear, hacer Force y luego agarrarlo. Mientras tanto, en Roshan, Sing Sing a Winnie también va a usar matándolo, mientras que llegan a Lemmy a re-cliquearlo hasta la muerte. Manta está ahí para Loda. ¿Podrá hacer un cambio eso? ¿Tú qué opinas? Mira, puede ser. Se necesitan por lo menos una teamfight en la cual Alliance no pierda muchos héroes, o por lo menos que pierda solamente a Ake y a quizás CGM. Y que la gente de Speed Gaming muera total, o sea, hace un team wipe. Y ahí recién podría ser. Sin embargo, ahora sí le están saliendo las flechas a la Mirana, así que las cosas pintan bien para la gente de Speed Gaming. Aparte, el control de mapa es casi en su totalidad, en verdad, es en su totalidad a favor de Speed Gaming. Y Roshan sale, bueno, apoya bastante. Claro, quizás para el siguiente Roshan, la gente de Alliance debería tratar de igualar un poco el marcador. Sin embargo, como dijimos, ya va como 16.000 de oro y 16.000 en la experiencia. Así es. Ya vamos a ir a las 20.000 ya. Y ese es un desbordamiento de superabilidad. Superioridad. Pero ahí está el Lenby. No da blinkea. Manta está el right clicks. No hay gema. Se va a tener Lenby. Oh, Lenby lazo, ahí lo usa, mana boy, right click, sale el torrent, sale el torrent, pero Eterna Lady va a soportar todo el daño, se queda casi sin mana y aún que utiliza timelapse y va a tener que huir. EGM, se lanza el swarm, ahí está el Shipsick, right click, Eterna Lady, todo dentro de la flecha, le impacta uno, pero Phoenix Shield sale, right click, no hay, pierde el Immortal, va a traer el modelo, Loda hay problemas, right click, ya lo que puede, tiene que huir Loda, logra huir, Blajo la nada, pero murió, sí murió la nada más, y también muere aquí, y también va a morir ese 4. Eterna Lady aniquilando a Alliance, a su anterior equipo. Ahora sí, yo no informo de que se... ¡Uy! Astral, pero el Chandra me lo va a esperar. ¡Ey! ¡Adiós! ¿Y Loda sigue perdiendo HP? Yeah. Estoy tratando de hacer un poco de split push, pero no es suficiente. Van a tomar las barracas de arriba, podría tomar incluso las barracas de abajo también. No hay nadie que se los vaya a impedir. Radiant's middle tower has fallen. Y ahí va. Mientras tanto, por lo menos luego de pronto consigo un poco de ítems. Con ese farm, 2.400 de oro nada más. Ahora, a Loda, ¿qué le faltaría? Le faltaría... Eso me ocurre que ¿qué le podría faltar? Alliance está la mayoría vivo, Bulldog tiene Flame y Lazo, se le quita el Linken. No hay gema y está en el low, Flame Break. Ya rompieron baraja de parte de top lane. Todo medio, todo top y una baraja de top me ha caído. A favor de Speed Gaming. Loda, ¿por qué va a optar por el Harzarrask? Debería, para aguantar un poco más. ¿Es eso? YOLO y se va por la Butterfly. Pero igual le falta bastante para tener la Butterfly. Y ahora Minata también tiene el Link en Sphere. Right click. Hay gema, no la hay. Sentry, Force Staff.
la X, right click, duerme en el instante y va a haber un plajo. No, no lo hay. El torre en el barco sale, muere Batrayer. Y aún está en contra. Y justamente Relay, right click, press 4. Tiene que huir, se persigue. Ahí está el Starstone, persigue, pero no hay red. Right click nada más. Ah, que en problemas. Uy, está encerrada, última, pero muere de un golpe. Parten al Envy, doble kill para él. Ahí está el X, ahí está el torre. Hasta el usado para salvarse. Pero ¿por qué tanto tiempo? Solamente dos segundos más. Y ese 4 desaparece, matado a Siren. Triple kill entre la Demi. Y Loda aprovecha para pasar la pared top. Y bueno, es allí. Sí, GG es parte de Bulldog. No se puede hacer nada, Loda no puede conseguir ese farm. Es imposible poder outcarrear ese huir ahora. Así que, nada, eso es todo por el primer encuentro. Recuerden, chicos, que es un BO3. Venimos con el segundo juego. Literalmente, aquí el factor es que Loda no se pusiera en farmear. Es un carry agresivo, como todos sabemos, pero con Anti-Mage necesita asegurar bien el late game. Tren Enemy, sin embargo, logró asegurar de una manera increíble. Terminó con lo que vendría a ser Heart of the Rust, Linked Sphere, Eagle Sun y Midas. Y bueno, venimos... Primera vez que veo que Loda termina con cero kills. Siempre hay una primera vez para todo. Venimos con el segundo encuentro entre Alliance contra Speed Gaming, o más conocidos como Kaipi. ¡No se vayan!